Lectura del segundo libro de Samuel. Cuando el rey David se estableció en su palacio y el Señor le dio la paz con todos los enemigos que le rodeaban, el rey dijo al profeta Natán: Mira, yo estoy viviendo en casa de cedro, mientras el arca del Señor vive en una tienda. Natán respondió al rey: Ve y haz cuanto piensas, pues el Señor está contigo. Pero aquella noche recibió Natán la siguiente palabra del Señor: Ve y dile a mi siervo David, así dice el Señor, ¿eres tú quien me va a construir una casa para que habite en ella? Yo te saqué de los apriscos, de andar tras las ovejas, para que fueras jefe de mi pueblo Israel. Yo estaré contigo en todas tus empresas, acabaré con tus enemigos. Te haré famoso como a los más famosos de la tierra. Daré un puesto a Israel, mi pueblo. Lo plantaré para que viva en él sin sobresaltos. Y en adelante no permitiré que los malvados lo aflijan como antes, cuando nombré jueces para gobernar a mi pueblo Israel. Te pondré en paz con tus enemigos. Y además, el Señor te comunica que te dará una dinastía. Y cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré su realeza. Yo seré para él padre y él será para mí hijo. Tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presencia. Tu trono permanecerá por siempre. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Porque dije, tu misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo. Te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Él me invocará. Tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Le mantendré eternamente mi favor, y mi alianza con él será estable. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Evangelio según San Lucas. Y Zacarías, su padre, quedó lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito sea el Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y levantó un cuerno de salvación en la casa de su siervo David, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, que seremos salvos de nuestros enemigos y de todos los que nos aborrecen, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo convenio, el juramento que juró a nuestro padre Abraham, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, le serviríamos sin temor, en santidad y en justicia ante él todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus vías, para enseñar salvación a su pueblo, para remisión de sus pecados, por la misericordia de Dios. Y la aurora, desde lo más alto, nos ha visitado para dar luz a los que están en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminarnos por camino de paz.